Sí, soy el único que no ha aceptado esa oferta. Mire, primero, es verdad lo que tú dices. La situación de seguridad se ha deteriorado dramáticamente y lo que estamos viviendo es muy grave. ¿Ya? Yo, gracias a Dios, puedo andar tranquilo por mi país. La gente conmigo es cariñosa. Eso no significa que no hay riesgo en una campaña. Nosotros nos preocuparemos de eso, de hacer las cosas con responsabilidad. Pero evidentemente los policías que me querían brindar a mí para apoyarme en la seguridad los necesita mucho más la gente que yo. Esa es la verdad.